publicada Río Cuarto, Argentina, 28 de febrero del 2012. ¿Cuándo es 28 de febrero? Hoy. 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 Oh, hoy, 28 de febrero del año. Ya estamos en 28. Esto es un gran interrogante. Vamos a aumentar así. El sitio web de Inviron señala que son dueños de Cotreco, pero en la Argentina lo niegan. ¿Le suena Inviron o Inviron? ¿Sí? Dicho en cordobés, Inviron. Sí, mira, y claramente. Bueno, esto fue publicado el 29 de agosto del 2011 a las 3 y 43 p.m. Acá está la página de Inviron, en inglés la traducción, y que dice que obviamente esta empresa posee acciones o forma parte de Cotreco. Traducido al español, la firma sostiene Inviron Argentina, Sociedad Anónima, es en Argentina la sólida empresa de operaciones que ha comprado Cotreco y actualmente maneja una empresa de colección sólida superflua en Carlos Paz, Argentina. Informe que publica el sitio oficial de la firma norteamericana, que fue desmentido por el vicepresidente de la firma en la Argentina, Jorge Franco, quien dialogó con el diario de Río Cuarto, etcétera, etcétera. En el periodismo hay una norma de años que dice: noticia desmentida, noticia confirmada. Confirmada. Es un axioma, como decía el general, que es se un practica, aforismo. Exactamente. Un aforismo. Un aforismo. Se practica desde hace muchos años como una ley dentro del periodismo. Y eso podría ir sirviendo un poco como para esclarecer lo que le preguntamos ayer a Castaño. Claro. ¿Quiénes son los inversionistas que están detrás de Cotreco que no quieren ayer dar miedo? Ayer una sospecha. Llamó la atención que el titular de Crece no sepa quiénes son los dueños de la empresa que se va a hacer cargo del servicio, ¿no? ¿Será llamó así? La atención. ¿Será así o es un error de los tantos que tenía Inviron en su página web? ¿Tendrá algo que ver Cotreco, que acaba de ganar, acaba de ser adjudicada? Cotreco va a recoger la basura en la zona norte, es decir, la zona sur. Cotreco la sur y Lusa en la norte. El norte. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, no importa. Si es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Va a recoger la basura en un lado o en el otro. La empresa Cotreco, ¿tiene algo que ver con Inviron? Recordemos que Inviron era la empresa que tuvo por hacerse cargo el año pasado en la gestión de Giacomino de toda la recolección. Sí, un desastre total. Que iban a hacer, que terminó no existiendo. Es decir, que en realidad lo que hacían. Clasificación. Claro, lo que hacían en Estados Unidos nada que ver con lo que hacían acá. Y que fue, viajó Giacomino y todo. Y que después. Y cámara. Viajó cámara, Giacomino. O sea, ahí que será Inviron disfrazado de Cotreco o algo así. Podría ser, no sé. Recordemos lo que hemos dicho acá, cámara, y rectificamos un poco la información. Cámara trabajó para Cotreco como consultor externo. Bueno, parece ser que hay varias personas vinculadas a la Crece que están también vinculadas a Cotreco. Es como que todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. Bueno, lo cierto es que esto está, la empresa lo ha desmentido, pero está. En la página web de Inviron figura que ellos han comprado Cotreco. Después lo desmintieron. Pero en la página figura, dice que fue un error, que alguien escribió, el tipo que estaba diseñando la página escribió y dice, bueno, voy a poner a ver que nosotros compramos en Argentina, ¿qué empresa podemos haber comprado? Estaba el cuesta y se puso a inventar. Sí, Cotreco, ponemos Cotreco. Bueno, mirate tres sílabas, digamos. Sí, ahí está. A ver, dice, Franco resaltó, dice, el error en el sitio oficial de la multinacional se debe a una falta de actualización. Aunque admitió que en Villa María están a cargo del vertedero y Cotreco de la recolección. Aseveró que el vínculo es solo con la municipalidad y no hay ninguna recolección con la empresa que traslada la basura. Estamos trabajando en el vertedero, y si en Villa María trabajan más o menos juntos, uno en el vertedero y el otro en la recolección. Se conocen. Claro. Se están conociendo. Sí. Todavía no se han dado un piquito. En Villa María habrán coincidido en algún bar. En algún bar. Conociendo. Muchachos de la prensa escrita, que tienen un poco más de tiempo y conocimiento que nosotros, podrían ya averiguar qué pasa, si hay alguna relación verdadera entre Cotreco y Inviron. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Una coincidencia. El propio Diego Marconetti, colega de la Guardia del Interior, que fue el que hizo la investigación. Dieguito, claro. Y que terminó, digamos, por echando por tierra. Echando por tierra la posibilidad de que Inviron fuera la empresa que recolectara los residuos. Claro, Córdoba. Yo digo, no va a ser cosa que al final, a la vuelta, termine siendo Inviron
la que otra vez. Después de un año y sería un colmo. Bueno, después de un año y Chirola. Sería un colmo.